Y Jesús se acerca al leproso y cura al leproso. ¿Cuán difícil era vivir en la comunidad cuando se contraía la lepra? Podría verse hoy como producto de una cultura discriminatoria, intolerante, violatoria, sobre todo de los derechos humanos, y ahora se habla mucho de los derechos humanos. Y si no cumplimos con ese derecho humano tan esencial, tan fundamental de la vida, pues no podemos hablar de los demás derechos. Hoy también se excluye por muchas situaciones y es un fuerte pecado social que Jesús no acepta. Es una gran oportunidad para mirar nuestra propia realidad. Hoy estamos viviendo algo parecido. Si somos honestos, nuestra sociedad no está tan lejos de ese tipo de actitudes insensibles. La pandemia que estamos viviendo, entre otras muchas lamentables situaciones, ha puesto de manifiesto expresiones inclusive de rechazo social hacia nuestros hermanos enfermitos, incluso hacia el mismo personal de salud. La ignorancia y hasta la barbarie de algunos se ha llegado a manifestar en aberrantes datos de humillación. Y Jesús decía, rompe con esta situación. No podemos menos que seguir pidiéndole al Señor, Señor, perdona nuestros pecados. Cura nuestras enfermedades. Y haz que sepamos ver siempre en el rostro de nuestros hermanos enfermitos y de las familias que sufren, la imagen sufriente de Cristo en la cruz.